El presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, en su conferencia mañanera, tuvo suficiente. Y eso es como muchos de nosotros hemos estado bastante atentos a lo que ha ocurrido en los últimos meses. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, muchos de estos ministros que fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador lo terminaron traicionando. Bueno, el presidente de México tuvo suficiente. Hoy les mandó un contundente mensaje que lo vamos a analizar en este video. También hablaremos sobre Evo Morales y cómo la oposición está totalmente enloquecida por un anuncio que ha dado a conocer el gobierno de México también el día de hoy. Los invitamos a que leen pulgar arriba, a que se suscriban al canal y vámonos rápidamente con información mexicanos arrancando de esta manera. Vean lo que dice el presidente de la república. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Dijo Andrés Manuel López Obrador sobre sus propuestas de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez en el cargo cambiaron de parecer. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República para entender, para entrar un poco en contexto, y ahorita les vamos a, a también revelar datos importantes de quiénes son finalmente estos ministros que traicionaron la confianza del presidente de la República, que en algún momento eh, presentó su terna al presidente Andrés Manuel López Obrador de no tener madre lo de estos ministros. Voy a tener oportunidad de proponer a ministros, dice mi cuenta, más los que estén ahí, eh, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya eh, por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya eh, no están pensando en el proyecto de transformación. Y en hacer justicia. Ahí lo comenta el presidente de la República. Eh, lo que quiere dar a conocer el mandatario es precisamente que haya un equilibrio al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso se buscaba. No como decía la oposición, no, es que el presidente de México es autoritario y por eso propone a quien le convenga. Miren, AMLO presenta a terna, conformada por Margarita Ríos Fargat, Diana Álvarez y Ana Laura Magalón. ¿Y qué sucede? Que Margarita Ríos Jorjat finalmente llega al poder, llega al interior de la Suprema Corte, ministra, ¿y qué sucede? Que ella fue parte de la, ¿se acuerdan de la ley eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador? ¿O pues le estuvieron dando problemas precisamente a esta ley? Y lo vimos que fue un dolor de cabeza para la oposición, ahí estuvo el juez Pillo, Juan Pablo Gómez de alguna u otra forma blindando a los opositores blindando a las empresas con la ley de la industria eléctrica y también los ministros que en algún momento fueron propuestos por el presidente de la república dándole la espalda entonces el presidente de México dice el día de hoy suficiente y da este comentario da esta reflexión simplemente cambiaron de parecer Un duro mensaje que bueno sus ministros les va les va a quedar el saco bueno, en información de último minuto y en otros temas mexicanos. Fíjense para que ustedes vean cómo está la situación actual para la oposición. Dicen esos opositores tenemos eh, candidatos serios, tenemos candidatos firmes. Todo parece indicar que las cosas no son así, porque inclusive el mismo Reforma, que ustedes saben perfectamente que Reforma, su medio de comunicación eh, bastante eh, conservador, que no se lleva nada bien con Andrés Manuel López Obrador y que ha dicho que los mexicanos preferirían Votar por Eugenio Derbez que votar por Ricardo Anaya esto no es broma y si seguimos siguen las malas noticias para los pianistas porque al partido político Morena y encuesta de Reforma por cierto dice que el 46% apoya a Morena y si hablamos de que Morena suma a sus aliados que es el Partido Verde y el PT llegaría a Morena a 51% de aprobación 19 el PAN 17 el PRI ya ni se diga tremendo no y miren el 56% quiere continuar la continuidad del proyecto Morena para el año 2024. Nos vamos a otras encuestas. Esta encuesta revelada por Encol. 69% aprobación al cuarto informe del gobierno del presidente de la República. Esto fue el día de ayer. Y también el día de ayer, Morning Consult, que es una encuestadora también estadounidense a nivel nacional, a nivel internacional, perdón. Eh, Revelaron estos números importantes, 70% tiene el mandatario en aprobación a nivel internacional y es el segundo mandatario mejor evaluado del mundo. En primer lugar está el mandatario de la India, pero ya únicamente 5% de diferencia. El mandatario de la India tiene un 75% y el presidente de México con un 70% casi, eh, rebasándolo. Recordando que el presidente de México hace dos meses tenía el 64% de nivel de aprobación en esta encuesta de Morning Consult. Entonces así las cosas para los opositores que van, van muy mal, van muy pésimo. Ya para que eh, prefieran a Eugenio de encima de Ricardo Anaya, que hay que recordar que Ricardo Anaya actualmente está prófugo en la justicia, por más que él diga que no tiene miedo, que él no tiene nada que, que deber, que él no tiene que rendir cuentas, las la, las imágenes hablan por sí solas. Un Ricardo Anaya que semana con semana lanza videos, pero no en territorio, en, en territorio mexicano, lo hace desde el país vecino por algo será. Bueno, así las cosas mexicanos, la situación actual de la oposición. Y en otro tema, les comentaba del caso de Evo Morales. Evo Morales, fíjense, y ese es el ardor que ha ocasionado Evo Morales a los opositores el día de hoy viernes, 2 de septiembre, AMLO invita a Evo Morales a los festejos de la independencia de México. Y vamos a ver, tenemos entonces, a través de sus redes sociales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, presumió la invitación. Que le extendió el titular del Ejecutivo en México, Andrés Manuel López Obrador, para venir al país y festejar las fiestas patrias. Muchas gracias, hermano del alma López Obrador, por la invitación a celebrar las fiestas patrias de México en este país que nos salvó la vida y sirvió de refugio ante la persecución de golpistas en el año 2019. La integración de América Latina se sostiene en la solidaridad de sus pueblos, redactó Morales. Y pues muy enloquecidos, ¿no? Los opositores, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos invitando en una fecha, en, en un día tan importante, tan clave tan para nuestro país, que es la independencia de México? Pues eh, recordando, recordando precisamente lo que se vivió en aquel entonces, eh, el caso del golpe de Estado orquestado en el año 2019, eh, Janine Áñez, recordando a esta expresidenta autoproclamada, por cierto. Y que el tiempo le dio la razón a Evo Morales. ¿Por qué digo que el tiempo le dio la razón a Evo Morales? Los opositores y la derecha a nivel internacional defendían a capa y espada a esta señorita. Y vean nada más. El 11 de, jun el 11 de junio perdón, del año 2022, de este presente año, fue condenada a 10 años de prisión, precisamente por ese intento de golpe de Estado. Entonces, decir... Que Bolivia y México no se pueden llevar bien. Decir que la relación del presidente de la República y Evo Morales no es buena, es absurdo. Vean nada más, aquí en pantalla también podemos observar perfectamente lo que es la colaboración que tendrá próximamente eh, Bolivia y México, recordando que Bolivia tiene grandes reservas eh, en cuanto a litio, grandes yacimientos. Ni se diga México, México cuenta con uno de los más grandes yacimientos de litio, en, nada más y nada menos que en Sonora. Entonces, aquí está la colaboración. Que el pasado 4 de agosto del año 2022, ahí estuvo presente Marcelo Obrar, ahí estuvo presente también el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, donde dicen: Vamos a impulsar un proyecto, y no únicamente México y Bolivia, lo vamos a hacer también, dice México, con Argentina, que también eh, Argentina tiene grandes reservas de litio, y también con Chile. Chile también no hay que descartarlo, y esto parte del crecimiento que se quiere fomentar en la zona. Antes se hablaba de América Latina y decía, no, es que no hay, no hay futuro, no hay riqueza, no se pueden generar empleos, no hay nada. Hoy las cosas están cambiando y bueno, en este caso, dice el presidente de la República, ¿qué les preocupa esa invitación? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto relajo? Pues así de amargados son estos pillos. Dominicanos, esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy y les pido a todos ustedes que, por favor, compartan. Difundan este video para que más mexicanos estén enterados de lo que acontece en nuestro querido México. Los saludo el día de hoy, su servidor Jaime del canal Critical X. Fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos a la próxima.